Yo me llamo Arritxu y soy de Donosti. Le conocí a Quechus y me trasladé a Villabona hace ya unos años y trabajo de administrativa en una oficina. Yo me llamo Jesús Maré, aunque todo el mundo me conoce por Quechus. Soy de Villabona, de un pueblo de Guipúzcoa, y trabajo de calderero. Tenemos dos hijos, uno de 5 y una de 8. Yo creo que lo peor es la incertidumbre que se crea, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar. Que hay que mirar para adelante siempre y que, aunque también tenemos derecho a estar bajos y tristes y mal, hay que tener en cuenta que tienes gente alrededor. Si uno no puede, tiene que pedir ayuda. Vas poco a poco, hasta que te das cuenta de que puedes. Y se puede, claro que se puede. Sí, sí. Sigo trabajando, sigo llevando a los niños al cole, yéndoles a buscar. Seguimos yéndonos a cenar, los 4. Sí, sí. Si tengo que coger la baja, pues él tiene un par de días y esos días se encarga él de la mayoría de las cosas, pues los críos hay que llevarles, traerles y haces como puedes. Como cualquier pareja, ¿eh? Con dos críos. Sí, sí, claro, sí. Siempre está ahí para todo, para lo bueno, para lo malo, para todo. Yo creo que estoy bien también por su culpa. Yo creo que estamos mejor. Más cómplices, o no sé. Somos un super tándem, un equipazo, es una pasada. Sí, sí, sí. No sé si es por la esclerosis o por la edad. O por las dos cosas. O por las dos cosas.